Señor, abre mis labios. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen.
esperando tus palabras. Mis ojos se adelantan a las vigilias de la noche, meditando tus promesas. Escucha mi voz por tu misericordia, por tus mandamientos dame vida. Ya se acercan mis iniquos perseguidores, que están lejos de tu voluntad. Tu Señor está cerca y todos tus mandatos son estables. Hace tiempo comprendí que tus preceptos los fundaste para siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Me adelanto a la aurora, pidiendo auxilio. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Señor, reina por siempre jamás. Gloria al Padre y al Hijo.
del profeta Isaías. Desbordo de gozo en el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como a una novia que se adorna con sus joyas. Santo.
Elevemos nuestras súplicas al Salvador, que quiso nacer de María Virgen, y digámosle: que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Sol de justicia, a quien María Virgen precedía cual aurora luciente, haz que vivamos siempre iluminados por la claridad de tu presencia. Tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Palabra eterna del Padre, tú que elegiste a María como arca de tu morada, líbranos de toda ocasión de pecado. Salvador del mundo, que quisiste que tu madre estuviera junto a tu cruz, por su intercesión, concédenos compartir con alegría tus padecimientos. Señor Jesús, que colgado en la cruz entregaste a María a Juan como madre, haz que nosotros vivamos también como hijos suyos. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que en el corazón de Santa María Virgen preparaste al Espíritu Santo una digna morada, haz que también nosotros, por intercesión de María, seamos transformados en templos de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh Reina. Con las demás naciones, oremos. Padre de misericordia,
que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. En esta Santa Misa recibimos a los peregrinos del Sindicato Nacional de Trabajadores de Elevadores Otis. Nos unimos a su plegaria y acción de gracias y le pedimos al Señor que la intercesión de Santa María de Guadalupe les alcance cuanto con fe le piden. Esta Santa Misa de las 9 de la mañana, que preside el Venerable Cabildo Colegial de Canónigos de esta Basílica, ofrece esta Santa Misa en primer lugar por todos los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Venerable Cabildo. A nuestra oración el sábado se unen de un modo especial los radioescuchas de Radio El Sembrador, que desde California en Estados Unidos y en el Bajío piden la intercesión de María. Esta mañana también pedimos por el eterno descanso de Celedonio Herrera Avilés. Hermanos, acerquémonos y celebremos los santos misterios en este día en que hacemos memoria del Inmaculado Corazón de María. Pero antes de comenzar, reconozcamos que somos pecadores. Arrepentidos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Dios nuestro, tú que has preparado en el corazón de la Virgen María una digna morada al Espíritu Santo, haz que nosotros, por intercesión de la Virgen, lleguemos a ser templos dignos de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, te pido encarecidamente por su advenimiento y por su reino, que anuncies la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, convence, reprende y exhorta con toda paciencia y sabiduría. Porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que, arrastrados por sus propias pasiones, se rodearán de maestros que les halaguen el oído, se harán sordos a la verdad y solo escucharán las fábulas. Tú, en cambio, sé siempre prudente, soporta los sufrimientos, cumple tu trabajo de evangelizador y desempeña a la perfección tu ministerio. Para mí ha llegado la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi boca, Señor, anunciará siempre tu salvación. Cantaré con mi cítara.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días, se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo sus padres, se quedaron atónitos y su madre le dijo: Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando, llenos de angustia. Él les respondió: ¿Por qué me andaban buscando? No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre. Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor, hoy la Iglesia celebra el amor que nos tiene la Madre de Dios y Madre nuestra, representado en su Inmaculado Corazón. Quizás de nada estamos tan seguros como del amor que nos tiene nuestra propia Madre. ¿Cuánto más seguros estaremos y cómo será de inmenso su amor tratándose de María Santísima, la Madre que Jesús nos entregó al pie de la cruz? Porque no estoy yo aquí, que tengo el honor de ser tu madre. No estás bajo mi sombra y resguardo. No soy yo la fuente de tu alegría. No estás en el hueco de mi manto, en el entrecruce de mis brazos. ¿Qué más has de menester? Que no te apene ni te inquiete cosa alguna. Esto es lo que la Virgen Santísima de Guadalupe le ha dicho a San Juan Diego Cuautlatoatzin, y que bien sabemos lo aplicamos a nuestras personas. Esta fiesta del Inmaculado Corazón de María parte de las del año 1668, cuando en Francia se confirma esta festividad con carácter local. Hacia el año 1805, la Congregación de Ritos concede que esta celebración la puedan tener los países que así lo solicitan. Y en 1855 se aprueban los textos con algunas restricciones. La difusión y esplendor de esta devoción surgió hasta el 31 de octubre de 1942,
en el 25 aniversario de las apariciones de Fátima, cuando el venerable siervo de Dios, el Papa Pío XII, consagra el corazón inmaculado de María a la Iglesia y al género humano, y en 1944 extiende esta conmemoración a todo el mundo, fijándola el 22 de agosto, 8 días después de la solemnidad de la Asunción. Los papas, el Beato Pablo VI y San Juan Pablo II, han repetido la misma consagración. Las reformas litúrgicas del Concilio Vaticano II instituyen definitivamente esta conmemoración el sábado siguiente de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, porque esta fiesta está íntimamente vinculada con el Sagrado Corazón de Jesús. La Iglesia, mis hermanos, nos enseña que el modo más seguro de llegar a Jesús es por medio de María. Por eso nos consagramos al corazón de Jesús a través del corazón de María. Jesús es el camino, María es el atajo. No sin razón, San Marcelino Champañade, el fundador de la Orden de los Maristas, utiliza una frase para llevarnos a entender este modo de ser de Dios y de María. Todo a Jesús por María, todo a María para Jesús. Al venerar el Inmaculado Corazón de María, reverenciamos no solo el corazón físico real de nuestra Santísima Madre, sino también su persona como fuente y fundamento de todas sus virtudes. Honramos su corazón como símbolo de su amor a Dios, pero también como símbolo de su amor a los demás. Después de su entrada a los cielos, el corazón de María sigue ejerciendo a favor nuestro su amorosa intercesión. El amor de su corazón se dirige primero a Dios y a su Hijo Jesús, pero se extiende también con solicitud maternal sobre todo el género humano que Jesús le confió al morir en la cruz. Y así la alabamos por la santidad de su Inmaculado Corazón y le solicitamos su ayuda maternal en nuestro camino hacia su Hijo. Decimos en este día que María nos quiere con un corazón inmaculado, sin mancha. Nos ama con un corazón que jamás ha querido algo desordenadamente, porque en todo momento dirige sus afectos a Dios a través de este corazón inmaculado. Siendo María la llena de gracia, hay en ella una sintonía máxima con Dios. Por el singular privilegio de su concepción sin pecado, no padece las consecuencias del apartamiento de Dios y en todo momento goza de una visión clara de la verdad con la que descubre de un modo inmediato el atractivo y el bien de amar a Dios. María siempre ama. Cada instante de su existencia es para nuestra madre una clara ocasión de intimidad con su Creador que va concretando al actualizar la conducta que más le agrada a Dios. De un modo o de otro, las suyas son de continuo actitudes maternales, actitudes por tanto de servicio, entregada a su Hijo Jesucristo y a todos los demás hombres, sus hijos adoptivos, destinados por la encarnación y la redención a la vida eterna. Animada por esas mismas disposiciones, acogió la petición de su Hijo al pie de la cruz de ser Madre Nuestra. Por eso, aunque la Sagrada Escritura narre pocos detalles de la entrega maternal de María a los discípulos de su Hijo, estamos seguros de su desvelo por los apóstoles y de la eficacia de su intercesión en favor de la Iglesia naciente. Su amor por los hombres brota del mismo amor con que sirvió a Dios como corredentora en los días de su vida mortal. Y ahora, como siempre,
prodiga su protección sobre la Iglesia Universal, sobre nuestro continente, sobre nuestra patria y desde esta casita sagrada del Tepeyac, porque yo en verdad soy tu madre compasiva, tuya y de todos los hombres que en esta tierra están en uno y de las demás variadas estirpes de hombres, mis amadores, los que a mí clamen, los que me busquen, los que confíen en mí. Mucho quiero, mucho deseo que aquí me levanten una casita sagrada en donde lo mostraré, lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto, porque allí les escucharé su llanto, su tristeza, para remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias y dolores. Se hace más patente en todo caso para quienes se acogen de modo especial a su bien, como lo fueron los santos felices en la tierra. Aquel que cree en Cristo no puede pronunciar un sí de amor mientras con sus actos está manifestando una gran falta al mismo amor. Cristo nos pide lealtad, veracidad para no convertir en un fraude ni en una manipulación la fe que decimos haber depositado en Él. En esta fiesta del Inmaculado Corazón de María, nuestra Madre, pidámosle a Dios nuestro Padre la intercesión de ella para que nos conceda ser testigos auténticos de su amor para todos. Que el amor con que hemos sido amados apremie nuestra vida a ser auténticos en nuestra fe, en nuestra esperanza, en nuestro amor. Que siendo portadores veraces del Evangelio, podamos ser reconocidos al final como hijos amados del Padre, unidos a su Hijo único en quien Él tiene todas sus complacencias. Que así sea. ¿De pie? Pidamos, hermanos, al Señor que venga en nuestra ayuda y que por la poderosa intercesión de la Madre de su Hijo escuche nuestras oraciones. A cada una de estas peticiones vamos a decir que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que la Iglesia, a ejemplo e imitación de María, la humilde esclava del Señor, no pretenda grandezas, sino que acalle y modere sus deseos como un niño en brazos de su madre. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que los hombres que no conocen a Jesucristo, por intercesión de María, la más santa de todas las criaturas, lleguen al conocimiento del Evangelio y encuentren en Jesucristo la felicidad plena. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que quienes se han apartado de las sendas del bien, por intercesión de María, refugio de los pecadores, se conviertan y retornen al buen camino. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que todos nosotros, por intercesión de María, Virgen fidelísima, perseveremos en el bien hasta la muerte. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Por el eterno descanso de nuestro hermano Celedonio Herrera Avilés, para que Dios le dé la vida eterna. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Por los peregrinos del Sindicato Nacional de Trabajadores de Elevadores Otis. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayude la intercesión poderosa de la Virgen María para que obtengamos los bienes que hemos pedido de tu bondad en el nombre de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Amén.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, las oraciones y las ofrendas de tus fieles te presentan al conmemorar a Santa María, Madre de Dios. Haz que te sean agradables y nos alcancen el auxilio de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias. Es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo en esta conmemoración del Inmaculado Corazón de María Virgen. Ella, como humilde sierva, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria mientras esperaban al Espíritu Santo. Y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo.
Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Nos has concedido participar de la redención eterna. Te rogamos, Señor, que quienes celebramos la conmemoración de la madre de tu Hijo, no solo nos gloriemos de la plenitud de tu gracia, sino que experimentemos también un continuo aumento de salvación. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Al bendecirlos ahora, quiero bendecir de un modo muy especial a todos los niños pequeñitos que sus padres agradecidos traen a presentar por vez primera a nuestra Santísima Madre de Guadalupe. También tengo la intención de bendecir a nuestros hermanos ancianos y enfermos que hacen un gran esfuerzo por llegar hasta esta basílica.
Por último, también tengo la intención de bendecir los objetos y las imágenes de devoción cristiana que la Iglesia permite sean bendecidas y que ustedes tengan entre sus manos. El Señor esté con ustedes. Que a todos ustedes que se han reunido aquí para celebrar con devoción esta conmemoración del Inmaculado Corazón de María, el Señor les conceda los goces espirituales y los premios del cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un buen día y un buen regreso a sus hogares.